más de exploración urbana. Vamos, en esta ocasión vamos a intentar grabar lo que sería una finca o masía. Creo que aquí no hay mucho, pero luego me ha llamado la atención una estructura de fuera, que es como un intento de urbanizaciones o... Hay muchos coches por aquí, o centro comercial o algo de eso. Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, a ver qué fue, a ver si averiguamos algo. Armarios y las estanterías. Y hay una frase. No sé, pero... Las personas destinadas a estar juntas se unirán al final del camino. Aún tras 1000 tropiezos. No está mal. Muchos coches. Si no tardas mucho, te espero toda mi vida. Te quiero. Bueno. Me ha gustado el de dos personas destinadas a estar juntas. Está chulo. Vamos a subir primero y luego subimos lo que se pueda. Coño. Esto es una rampa. Pues sí, esta es una bodega. Esta es una bodega de vino. Mira la tapa. Te han bajado las temperaturas, Mira, una tapa de barrica. De vino. Sí, aquí hace más frío, está más húmedo. Aquí es donde irían las barricas puestas seguramente. Me quedo pegado. Me cago en... Esto te ha quemado. Aquí igual, mira la estructura. Mira la estructura como si fuera un búnker, Oye, búnker. Aquí se ha puesto alguien, no sé si a dibujar o a contemplar el dibujo. No sé, la silla esa es muy extraña. ¿Sí? Está muy posicionada. Puede ser para drogarse o... Pues también. Lo que pasa es que habría jeringuillas. Sí, ya. ¿Esta rampa? Sí. La bodega. A ver si por aquí hay algo. Cuadras. Un establo. Mira, los comederos del establo. Sí. De piedra, está chulo, Mira la estructura de piedra. También te digo que mira las vigas. ¿Lo ves? Sí. Ese tejado es complicado, pero bueno, este parece más sólido. Que es donde estábamos en el búnker. Bueno, el búnker. Mira, pues ahí para poner una virgen. Allí. Si os fijáis bien, eso es para poner una figura religiosa. Buah, pero mira cómo está el suelo. Mira. No, el suelo que va. No, que va. Y además no voy a subir al segundo piso tampoco. El suelo que se vea bien. Mira cómo está hundido el suelo. Vamos a echarle un ojo a estas habitaciones. Y ahí el suelo igual. Y luego enseñamos lo que sería esa organización, lo que fuera. No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Ah, eso parece como los típicos sillones que se le pones... Mira, esto es una litera, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, una litera. Eso parece como los típicos sillones estos que se ponen, ¿no? Y se pone el... No, esto es de... Esto es como un macetero, ¿no? Ah, no sé, un poco, pero... dice... Ah, puede ser, puede ser un sillón. ¿Has visto qué chula la litera? Libres y salvajes. Sí, pero aquí había dos camas. Esto es una habitación, claramente. Una abajo y otra... Que sí, esto es una litera. La verdad es que el techo, mira todas las vigas de madera, Para hacer eso... También te digo que estarán podridas en la mitad, Sí, la verdad es que no se ve consistente. Esto es una cocina. ¿Y esto? Hay mensajes, Hay mensajes por todos lados. Déjame contradecirme. No, dejando paso a la... Eso, coño. A la serpiente. Que olvida en la... Que habita... Que da vida en la médula. Ese estómago... Vamos, que una serpiente le vibra por el estómago. Y hasta la boca. En el pecho y hasta la boca. Yo qué sé. Dulce bienestar. Hay silencio, pero hay paz. Sentimientos. Mira. ¿Estoy de vuelta? ¿O es acaso... O es que acaso olvidé que no siempre existió la paz?
sin la muerte. Depresión, depresión posvida. Sería hipócrita. La vida. No, depresión mata. Posvida sería la vida no, mata. No, sería hipócrita. Depresión posvida sería hipócrita. La vida mata y revive. Ya no es lo mismo, pero es que tal vez nunca lo fue. Aquí igual se suicidó alguien, ¿eh? Y vamos un ojo. Mira, aquí hay otra. ¿Qué pone? Alas postizas, alas ajenas, pero alas. Hostia. ¿Y esto? Son muy hay dibujos también, ¿eh? Sí, sí, mira, mira. Una mujer feliz. Y aquí hay una telaraña, mira. A ver qué pone aquí, mira. Porque el final. ¿Está mal, no? Todos van cua para comprar papelines contra el. Papelines. Pues, ¿y hacen... este? ¿Quieres estudiar? Estudia. A lo mejor con esto se refieren a al tema este del coronavirus, ¿eh? ¿No? No parece tan reciente, ¿no? Para hacer cola, para comprar papel. Papelines contra son, contra sueño. Mira, y aquí los chicos. Y conformados. Está con la. Con las luces de neón, no entiendo. Mira, ve, mira. Ahí está la chica y pone: no te escondas. No te escondas, no te escondas, ya somos no en el siglo XXI, el futuro. Ya ha llegado, no será televisado. Joder. Y pero escucha que por aquí hay más, mira. ¿Y esto qué es, tío? Mira este, mira. Qué chulo. Oh, pisca baqueta. Y son una vaca. No, ay. Esto. Que sí, que sí. Una luna. Y con mensajes, más mensajes. Vamos a verlos, ¿no? Aquí. En algunas personas la tristeza también. Cuidado con la tristeza, es un vicio. Sentir siempre fue el mejor de los vicios. Cuidado. Tecno. Ciudad Tecno. Espere. Lo que no sé por qué uno. Tiene que ser de dos personas distintas, porque uno es en castellano y otro es en valenciano. O no, pues es la misma persona que escriba en valenciano. También en el techo. Siempre nos quedamos con esa duda, pero veis, si no es seguro, para abajo. Mira la cara, qué siniestra. Y se supone que es alegre. Vamos a lo que sería la organización por hacer o un centro comercial, no sé lo que es. Vamos a entrar y luego muestro la estructura por fuera. No suelo hacerlo, pero como no hay nada. Parking. Sí, parece para poner tiendas, porque una, o sea, casa no es. Sería, esto es para un centro comercial, seguro. Aquí intentaron hacer un centro comercial. Es que, mira el agujero ese de ahí. O sea, este edificio tiene una forma rarísima. Saca todo esto. No, es como si fuera eso, como si fuera un hipermercado, un centro comercial. Imagino que con la crisis se... Mira, pero mira los agujeros aquí. No sé yo, ¿eh? ¿Esto para qué? Ah, ¿ascensores puede ser? ¿Esto para los ascensores de tubo? Puede ser, ¿no? Y falta por construir algo arriba, no tengo ni idea. Vamos a ver si... No sé, es un complejo grande, pero... Sí, no, vamos a ver si encontramos algo. Hostia, esto se ha caído, ¿eh? Mira. Hostia, ¿esto se ha caído de arriba, quizá? Sí, mira. Se ha borrado. Me da cosa pisarlo, ¿eh? No, no pasa nada. Esto es hormigón. Además, el suelo está al lado. Solo es el primer piso. Si estuviéramos arriba, sí. Mira. Sí. Se ve que está... O sea... Esto se ha venido abajo de algún lado. Sí. No, de abajo, ¿no? Aquí estaba mal clavado. Míralo, sí, estaba mal clavado. Mira cómo está la parte de abajo. Los recuperadores han cortado la viga de esa parte y esta. Y mira el porrazo que tiene que haber pirado esto. Cuando se ha inclinado. Para aquí. Claro, por eso han cortado esas también. O sea, que ahora sí que hay que llevar más cuidado. Estos son los huecos de los ascensores. Mira, estamos alto ahora sí, ¿eh? Hostia, una caída desde aquí. Esto ya es otra cosa. Una caída desde aquí. Esto ya es otra cosa. Vamos a ver si hay alguna noticia por aquí de lo que fue esto. Y esto igual, esto era como una especie de chao. Es raro todo. ¿Y eso qué? Un montón de salientes. Si alguien sabe qué puede ser esta estructura, que lo ponga en los comentarios, porque mira. Mira, y es que aquí son arcos, curvas. Esto no es una fábrica, evidentemente. Entonces, no sé. Mira, bueno, ahí hay un canal. Ahí podemos ver un canal por donde pasaría el agua. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Y ahí vivió alguien. ¿Qué te parece? ¿Cómo se sube ahí? Pues yo qué sé. Pues alguien que no aprecia mucho la vida, porque yo estás tú que me subo ahí. Pues chicos,
No sabemos cómo subió el indigente que vivía allí, porque hay una cortina y tal. También te digo, la pista suena impresionante de ahí arriba, ¿eh? Yo creo que subió por esas vigas cuando estaban bien. Pues es que no tiene escaleras, es el hueco de ascensor y no llega hasta arriba. Mira, hay dibujos de pandas. Espérate, voy a enfocar, Vamos, no, sí, vamos por allá. Sí. Cuidado aquí, No salte mucho que... Aquí hay una grieta. Esto es del sitio, Yo creo que es un graffiti, A mí me parece distinto, tío. ¿Y por qué van a poner dos pandas así? Además es que los pisos son pequeños, No que sean muy grandes. A mí me sigue pareciendo que son comercios. Un comercio, otro, ¿sabes? Y esto, imagínate el pasillo del centro comercial. O sea, este sería uno de los pasillos. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, este es el ejemplo de lo que pasa con la gente que se dedica a robar el hierro y a recuperar todo esto, ese material. Esto porque solo ha pasado aquí, pero podría haberse caído la estructura perfectamente. Si quitas el hierro de toda la estructura, se viene abajo. Y lo mismo pasa en las casas, pero bueno, son cosas que no podemos evitar. Si os ha gustado el vídeo, este es un tanto distinto, pero quería mostraros este sitio, porque yo sigo intrigado de lo que es, y también eso, para ir variando un poco en el canal. Si es así, si os ha gustado, dadle like, suscribíos si no lo estáis, y compartid, que siempre ayuda al canal. ¡Chao!